Otro día más de paro sin transporte, el sexto ya. Sí. ¿Cómo hiciste estos días? ¿Te pudiste movilizar? Sí, yo gracias a Dios sí, porque tengo movilidad propia, pero sé que están pasando una situación muy compleja el resto de la comunidad que se maneja diariamente, ¿no?, con este sistema público. Pero sé la dificultad, los inconvenientes, que incluso no solamente las escuelas, sino consultorios que tienen que asistir, que, o van a los hospitales, que tienen turnos programados, y que verdaderamente no pueden asistir, ¿no?, por esta falta de colectivo. Tuve que venir en un compartido, pero es difícil también conseguir. Bueno, ¿y todos estos días estuviste así? Y más o menos, por ahí no tuve que salir tanto, pero sí es complicado, se complica para la gente que por ahí no tiene movilidad. Claro, y el gasto extra de un remis, por ejemplo. Para todos los que tienen que trabajar, y bueno, es complicado, la verdad. Bueno, muchas gracias. De nada. Hasta luego. ¿Qué tal? Disculpe la molestia, señora. Bueno, otro día más de paro de colectivos. ¿Cómo hizo para movilizarse? Están vehículos particular y taxis están haciendo compartido. Yo vivo en Alto Comedero. Bueno, estos días tuvo que tener, me imagino, gastos extras, sí, debido a este paro. Desgraciadamente, más o menos la que puede tener en efectivo en este momento, puede viajar. Claro. Para hacer dirigencia o para trabajar, tienen que venir en efectivo, porque desgraciadamente el remis si no tenés en efectivo no podés viajar. ¿Aproximadamente tiene un cálculo de cuánto gastó en estos días para movilizarse? Más o menos 600 pesos. Hay compartidos que te cobran 70 pesos y los otros compartidos te cobran 100. Gente que lamentablemente no encuentra con quién viajar y tiene que ir en un remis solo. Por ejemplo, solo hoy día, exactamente, de allá a acá son 400, 500 pesos. Así que vos te imaginás el presupuesto que es. Viaja de allá para acá. Caminando, tomando taxi compartido. ¿Dónde vivís? En Los Perales, Chitra. Sí. Caminando porque no es tan lejos para llegar, para hacer trámites, trabajar. Depende de dónde tenés que hacer trámite, porque tenés que hacer trámite en Coronel Arias, tenés que pasarte todo. ¿Cuántos barrios, ríos que tenés que pasar caminando? ¿Cómo hiciste estos días con taxi compartido únicamente? ¿Tenés una idea de cuánto gastaste en estos días de paro? Y los remises, más de 100, 200 pesos por día, de ida y vuelta, caminando, o iba caminando y después venía en remis, así que ahí estamos. ¿Cuánto sabés más o menos cuánto habrás gastado haciendo un aproximado? 50, 800 pesos, un poquito más, un poquito menos, sí, 800 pesos más o menos. Un gasto extra, ¿no?, que afecta al bolsillo. Sí, bastante. Y pagando un precio que no se puede pagar. Todos los días, ya hace cuánto, ya hace una semana. Claro. ¿Usted dónde vive? Yo vivo en San Pedrito. Ajá. Me tuve que venir en un taxi amarillo. ¿Cuánto pagó aproximadamente? Pagué 70 pesos. Entre cuatro. Si sería solo es imposible. Claro, imposible. Imposible pagar así. ¿Y hace muchos viajes? Yo me vengo a pie y me voy a pie. Claro. No tengo. ¿Y hace muchos viajes en el día, digo, en estos días? Dos veces al día. Bueno, ahora voy a hacer uno solo porque voy a terminar con mis actividades y bueno, voy a finalizar todo hoy. ¿Aproximadamente tiene un cálculo de cuánto gastó en estos días de paro? En estos días gasté más o menos 2.500 pesos, por lo menos. Dinero extra que cuesta. ¿No? Ahorrando. Claro. Muchísimas gracias, señor. No, por favor. Hasta luego. Gracias a usted, hasta luego. Y sí, todo lo que gasta además de la gente que viene en Alto Comedero, en otros lugares retirados también. 250 les cobraban el remis por persona. Así que, si es que lo compartían en sí. Compartido, ¿no? Compartido le hacían. Así que hay mucha gente que no viene de allá porque no les alcanza. Claro, se complica. ¿Sí? Muchísimas gracias, señora. No tiene problema. Hasta luego. Chao.